nacidos y nacidas en el signo de Libra. Estas son tus cartas. En cualquier momento, la providencia destinará una gran riqueza para ti. En cualquier momento, la providencia divina va a dejar para ti una gran fortuna, un gran bienestar. Libra, ten paciencia porque lo que te viene es grande. Viene una gran alegría para ti. Viene una fortuna. Viene una prosperidad. No porque lo dice Hermes, es que lo siento, lo percibo y siento en mi corazón que en cualquier momento la vida te va a premiar. Se te ve dinero. Aquí tus cartas y tus ancestros te traen un mensaje de prosperidad. Veo que aquí es como una gratitud, es como una bendición, es como un regalo, es como una grandeza, es como una gran fortaleza. Hablarás con Dios, vas a tener premoniciones, precogniciones, vas a sentir cosas, vas a ver en tu casa fenómenos paranormales inusuales. Te preocupas por unos papeles, vas a firmar un contrato, vas a comenzar estudios, te irás a un lugar a compartir con amistades que tenías tiempo que no veías, te sientas a contar billetes, te involucras en el mercado bursátil, en la compra y venta de monedas digitales, vas a lograr un triunfo, te nombran para un proyecto, te dan un puesto de trabajo. Número 3, conoces a alguien que te va a hacer experimentar una vida diferente. Te encuentras con alguien con quien tú querías tener una relación en el pasado, sacas de tu vida una situación que perturba tu paz emocional. Resguarda tu salud, aliméntate bien, cuidado con tratamientos, póngase en manos de una persona que sepa, pero en la salud usted va a estar fortalecido. Libranos, libranas, una bendición para ti en el día de hoy. Te veo dinero, te veo una prosperidad, una gran evolución económica. Veo un cambio de look, un cambio de imagen, un cambio de perspectiva en tu vida. Estás destinado, destinada a tener una herencia. Alguien quiere que tú inviertas un negocio en sociedad. No lo hagas. Yo siento que tú vas a vivir un momento inquietante en la madrugada, porque tendrás una pesadilla que cuando te levantes de la cama vas a creer ver a alguien parado detrás de la puerta de tu casa. Hay un familiar tuyo que te va a mandar un video que te va a hacer reír sobre un nieto, una nieta, un hijo, una hija. Te alegras porque tienes tiempo que no ves a un familiar tuyo. Hoy te van a pagar un dinero y con eso vas a hacer un tremendo mercado en tu casa para que la comida no te falte. La familia crece. De repente te dan una noticia de que hay un embarazo. Hay una felicidad. Te culpan de algo que no tiene nada que ver contigo. Asumes un compromiso. Te delegan una responsabilidad en otras tierras. Libranos y libranas, veo que vas a estar como pensativo, pensativa, en crecer, en avanzar, en progresar, en evolucionar, en tener la prosperidad que tanto te mereces. Veo como una gran prosperidad que viene en cualquier momento para ti. Comienzas a estudiar, comienzas a prepararte, comienzas a crecer. Veo que comienzas a calar importantes posiciones. Estás como en un momento de cambio, de armonía. Es como algo, te sientes empoderado, te sientes diferente, te sientes totalmente distinto, te sientes totalmente distinta. Sientes que eres otra persona, sientes que eres otra persona, pero te sientes bien, te vas a sentir bien, te vas a sentir muy bien. Hay un hombre, una mujer, te va a escribir a través de una red social para ofrecerte un empleo, pero no lo vas a aceptar porque sabes que ese tipo de empleo viene caccioso o viene malintencionado. Tú llevas el control sobre tu bienestar, sobre tu vida, sobre tu persona. Comienzas a darte una mayor tranquilidad. Comienzas a ver la vida de una manera diferente, una manera distinta. Estás levantándote de las cenizas y ahora vas a ver la vida de una manera diferente. La vida te la está poniendo mango bajito. Hoy, mañana, pueda que te despreocupes un poco, porque vas a tener algo que te va a dar prioridad. Te enfocas
en tu prosperidad, en tu crecimiento. Vienes acomodando, acoplando, organizando. Vienes poniendo cada cosa en su rumbo, poniendo cada cosa en su lugar. Muchos están estables, tranquilos, están como que gozando de buena salud. Hay otros que tienen bienestar, que tienen satisfacción, tienen salud, dinero, vida. Hay otros que en la salud están muy mal, buscando de conectarse con su yo interior, porque sienten que tienen demasiada situación de salud encima. Muchos en la parte económica están pasando una crisis económica. Veo que están reinventándose, negociando, pactando, reinventándose a nivel de negocios, a nivel profesional. Y hay otros que han sentido que le hubiesen echado como una brujería, como una macumba, para que no les fuera bien. Muchos los veo sólidos en lo laboral. Muchos los veo estable en lo laboral. Hay otros que a nivel laboral parece que no encuentran una salida a nivel profesional. Yo veo que vas a empezar a organizarte, a poner tus cosas a tiempo en línea. Muchos tienen una gran estabilidad emocional, económica, profesional. Otros se les ve dinero, prosperidad económica, una evolución. Algunos están pasando momentos de intranquilidad, momentos de ruptura. Y hay otros que están en un momento organizándose, buscando la manera de cómo generar ingresos, de cómo atraer el dinero, de cómo atraer la prosperidad, de cómo atraer la ganancia. Algunos están buscando algún tipo de ayuda emocional, espiritual. Hay otros que están cuidando, protegiendo, resguardando su patrimonio. Y hay otros que se van a mudar, van a tener una importante mudanza. Vas a ganar mucho dinero, te vas a convertir en una persona sólida. Vas a tener mucha solidez. Te veo viaje repentino, cruzas frontera. Te veo regalos que llegan a la puerta de tu casa. Pronto vas a descubrir un secreto de tu expareja que lo tenía muy bien guardado. Hoy Libra, estás como preocupado, preocupada por otras cosas que van a beneficiar tu relación, que van a beneficiar a tus seres queridos. Hoy vas a vencer a un enemigo que quiere perjudicar tu nombre. Un amigo le va a doler el alma haberte mentido y va a buscar tu perdón, pero no lo va a conseguir. Le van a dar una oportunidad para que empiecen a trabajar en otro lugar. Vas a tener un encuentro con una mujer de signo Acuario que habla un idioma extranjero. Libra, yo veo que tú aquí no le vas a trabajar a nadie. Tú vas a buscar la manera de trabajar de manera independiente, de hacer un negocio independiente. Hay una persona que a nivel espiritual te va a ayudar a conseguir un terreno, una propiedad, un negocio, o para que tú inviertas en un negocio. Libranos y libranas, la vida te va a hacer fuerte. La vida te va a dar fortaleza. La vida viene con grandes oportunidades para ti. La vida te está poniendo todo en bandeja de plata, Libra. Dios te quiere sana. Dios te quiere en armonía. Dios te quiere en paz, en tranquilidad. Dios te ama y va a hacer que tú rectifiques. Dios va a ponerte en el camino para que madures, para que sepas ahorrar. Porque sí, vas a tener fortuna, bienestar, riqueza. Mucha gente piensa que cuando hablamos de riqueza, puede ser dinero, sí, puede ser dinero. Pero también hay cosas que tienen un valor mucho más poderoso que el dinero. Hay cosas que tienen un valor por encima del dinero, por encima de los metales preciosos. Y Dios va a hacer que lleguen a tus manos esas grandes riquezas, esas grandes fortunas.